Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So, here we are once again, ready to get started on a new lesson. So today we're going to be working actually on class number four, because as you guys remember, last Tuesday, well, we had to skip the class. So yeah, tonight we're going to be working on class number four. I hope that, you guys had an amazing weekend. You were able to recover some energies and feel great to be back, which is, well, how I feel right now. I am grateful because I'm here with you guys right now. And well, I also hope that everyone is having, a great time. Now, for tonight, we are going to be, talking about the base of the English language, which, as many of us already know, it is normally known as the Burpee. Last week, I remember I told you guys that we were going to be talking about it. We didn't have the time, unfortunately, because we were working on the alphabet, but still, tonight we're going to be, setting the base for what it is to like learn English. Which is, of course, learning how to use or learning how to apply the verb be. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Y pues, no sé, que se sientan súper, ¿verdad? Recargados y, pues sí, ¿verdad? Que hayan podido practicar también. Me alegró mucho ver temprano el mensaje que dejaron en el grupo, que ustedes habían logrado, pues todos estar al día, porque es algo que rara vez pasa. Creo que quizás solo sucede en la última semana, porque pues sí, en la última semana. Sorry, todos ya quieren salir, entonces todo el mundo se apura a terminar, ¿verdad? Pero ustedes, les invito, ¿verdad? A que sigan así, a que, o sea, tratemos de trabajar, ¿verdad? En las actividades y pues llevar todo, a tiempo. Así que, pues, muchas gracias por hacer ese gran esfuerzo. Desde el principio les dije, para mí, o sea, es un orgullo ser parte de este grupo por eso, porque me alegra mucho el ver cómo se dedican, ¿verdad?, a aprender. Y pues eso demuestra o al final de cuentas terminará demostrando la calidad y también les va a terminar ayudando bastante en su desarrollo. Pero bueno, a ver, hoy vamos a estar hablando acerca del verbo be. Sí, la semana pasada no logramos terminar el alfabeto, pero lo vamos a dejar hasta ahí. No vamos a complicar tanto con las palabritas, las letras que nos faltaban, porque esas son quizás de las más complicadas. Así que mejor lo dejamos así. Estaremos trabajando con el verbo be y parte de los números. O sea, vamos a hablar un poco acerca de, por ejemplo, cómo se dice, digamos, un número de teléfono. O sea, como cuál es el orden, ¿verdad?, que se sigue para esto. Y también un poco acerca de cómo podríamos hacer nosotros para dar números en cuanto a los números que tienen que ver con direcciones, que eso también es un poquito diferente. O sea, no es exactamente algo distinto, sino que el formato que se utiliza, digamos, sería el que cambia un poco. Pero bueno, espero que estén muy bien, como les digo. Ah, otro aviso, que era por lo que empecé a hablar en español, es que les iba a decir que espero que no, porque tal parece que ya se calmó, ¿verdad? Por este lado, la tormenta, pero estaba una tormenta bastante fuerte acá en mi zona y pues corría el riesgo de de que haya un corte eléctrico. Si llegase a pasar, no se preocupen, yo voy a hacer lo posible por conectarme tan rápido como pueda con el teléfono y continuar la clase, pero se los dejo saber así por si llega a suceder, porque, o sea, en mi zona es bien complicado eso, o sea, con una tormenta pequeña que hay, a veces hay cortes, así que espero que no suceda. Pero bueno, thank you guys, thank you for being here. So let's get started. Tonight, we have a question. See, so, as every night, we are going to be sharing a little bit. And tonight, the question is very simple. And I only want to know, what is your favorite color? Okay, so think about that. Think about what's your favorite color and also think about one thing that you like in your favorite color. O sea, piensen cuál es su color favorito, una cosa que les guste a ustedes tener
En su color favorito. Sí, solamente eso. Por lo general, esta pregunta es: ¿cuál es su color favorito y por qué? Pero con ustedes no va a ser así, sino que será solo: ¿What is your favorite color in one thing? Sí, una cosa que a ustedes les guste, qué sé yo, usar, comer, ver, sí, que contenga pues su color favorito. So, think about that and I will start asking you guys just in a bit. So, let's get started. Let's see. How about Lahiri? In your case, Lahiri, what is your favorite color and what is one thing that you like in your favorite color? Hi, good night. Nanai? My favorite color is pink, and I like, but really, I like all things that is pink. Okay. Maybe my dress. Okay, great. Yeah, that's something that I have noticed, you know, from people who like pink. They enjoy pink. They don't simply like it. They enjoy pink. So that's, you know, something very, very nice. So cool. Yeah. How about in the case of Hilma Iraeta, what is your favorite color and what is one thing that you like in your favorite color? My favorite color is el black, is black. No sé por qué, pero me gusta, no sé, negro. Okay. ¿Y una cosa que le guste a usted en ese color? Yo en español lo voy a decir porque no mucho el inglés, That's okay. porque me gusta casi todo el negro porque me gusta cómo resalta en mi piel. Okay. Nice. Very nice. Great. That's nice. So, in my case, I love to wear black, you know. I enjoy wearing black. Black is one of my favorite colors, but it's not my favorite. But yeah, I do enjoy wearing black. I don't know, but I feel great because it's a pure color in my opinion. You know, some people see it as something dark, but they might be right. But still, I feel like it's a very pure color, very kind of even welcoming color. So yeah, good, very good. How about Javier? In your case, Javier, what is your favorite color? And what is one thing that you like in your favorite color? Okay. I think my favorite color is gray. And because it's a color quiet. Okay. Calm, very calm, because yes, for that. Okay, great. No, that's great. You know, gray, as it is a mixture of black and white, it is basically a very balanced, I will say. Sí, muy balanceado, ¿verdad? Es un color bastante balanceado que aplica casi que en todo. O sea, you can basically use it anytime and everywhere. So yeah, gray also, I also see gray as a formal color, you know, like when you I don't know, go into an office or do anything that requires you to do something formal. I feel like gray is a very applicable color. Black, of course, is seen as the highest in that area, but still, gray, you know, has this hint of formality to it. So very good. Okay, thank you, thank you. Oh, yes. In addition, when I buy a glove, for example, shirt, I buy a great color. Okay, good. Yeah. That's also you know, gray. I have a lot of things that are gray. A lot of shirts mainly, as you said. So, yeah, gray as I said before, you know, it's a very balanced and easy to apply in many occasions. So, yeah. Very good color. Okay. How about Reina? In your case, Reina, what is your favorite color and what is one thing that you like in your favorite color? My favorite color is black. My favorite things, algo, Algo que le guste hacer en su color. shoes and clothes. Okay, shoes and clothes. Clothes, I'm Yeah, sorry. clothes. Okay.
Great, yeah. Black, well, you know, I don't know if you guys noticed or if you can tell, but around my friends, I am probably one of the most colorful people. Like I have, you know, a lot of things going on through my brain all the time, and I do a lot of things, see? But I love to wear black, as I said before. Sí, o sea, por lo general, digamos, entre mis amigos, familia, soy quizás como de los más vívidos en un sentido, o sea, como de más colorido, digamos, que hago y pienso un montón de cosas diferentes. Pero cuando se trata de la vestimenta, a mí me encanta usar ropa negra. Entonces, a veces me dicen, o sea, que no parezco, porque pareciera que, o sea, solo porque he visto de negro, soy así, ¿verdad? Todo de arqueto y todo, yo tipo, no, nada que ver. O sea, pero les juro que yo a veces así de la nada salgo que, o sea, todo solo negro. Entonces, y a veces ni cuenta me doy. O sea, se fija antes otra gente que yo mismo. Pero, o sea, ajá, a mí me gusta bastante, bastante el usar ropa negra. No tengo solo ropa negra, I have a lot of like different colors, but I love black more than any other if it comes to clothing. Okay, moving on. How about we hear from Claudia? In your case, Claudia, what is your favorite color? And what is one thing that you like in your favorite color? My favorite color is red. Good. And, ¿tiene algo, una cosa que le guste a usted en rojo? Si quiere le colaboro, si me lo dice en español, yo le puedo dar en inglés. Las rosas. Oh, roses. Roses, okay. Red roses, very easy. Yeah, that's nice. So yeah, red roses. Great pick. And you know, red roses are like the most identifiable ones, the easiest ones to see and recognize that they are roses. So good, very good choice. Very, very nice. Muy bien. How about in the case of Liliana? How about you, Liliana? What is your favorite color and what is one thing that you like in your favorite color? Ooh, wait, your microphone? Sorry. There you go, no problem. My favorite color is white. I like coconut ice cream. Oh, very good. I am basically the same. I love coconut ice cream. Yeah, it's a very, very good flavor. Also, it is very enjoyable when it has, you know, those pieces of coconut. Cuando tiene pedacitos de coco, o sea, it tastes so much better, in my opinion. So, yeah, very good. That is a very good pick. And white is, you know, such a pure color. It is very, like, representative of that, of purity. And basically, people who like white are normally seen as people that are, you know, reliable. Sí, gente confiable, digamos, por lo general, sería la gente a la que le guste ese color, porque, pues, son personas en las que se supone, ¿verdad? No sé, usted será la juez, en las que se puede confiar. So, yeah, that's something very nice. So, good, very, very good. Yes. Okay, great. How about in the case of Ernesto? So, Ernesto, in your case, what is your favorite color and what is one Hello. Thing that you like? Hello. Good night. Nanay. No tengo color favorito. Oh, okay. No, well, it's also understandable. Sí, suele pasar también. O sea, a veces, ¿verdad? Al igual, me ha pasado muchas veces que alguien pregunta, como, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? Puede ser muy, muy difícil. O sea, porque pues hay tantas opciones, ¿verdad? So much, or so many options, so many places where to pick. So yeah, it can be tricky to get to choose only one. So, okay, understandable. How about Alejandra? No, Alejandra, in your case, Alejandra, what is your favorite color and one thing that you like in that color? My favorite color is blue because I like the sky. Oh, that's great. Very nice. Very, very nice. And good explanation as well. So yeah, blue, one of the most abundant colors in nature. You know, you see it on the sky, you see it on the sea. So yeah, it's basically everywhere. So it is a very, very good choice. Very good choice for a favorite color.
En caso que no sepan, les cuento, ¿verdad? Así rapidito. El azul también es un color que se supone que representa mucho la tranquilidad. Por eso es que se... Ok, se supone, ¿verdad? Que hay como, digamos, una, ¿cómo decirlo? Cierta orientación a utilizar el azul por sobre otros colores, más que todo cuando se trata de cosas que tienen que ver, ¿verdad? Como con el transporte, o sea, el transporte público, principalmente en los aviones, ¿sí? Se supone que los aviones tienen luz azul en la parte interna, porque eso hace que las personas puedan sentir como una mayor tranquilidad, o sea, como que se sientan mejor en cierta forma. Y eso, pues, según es como recomendado por expertos, porque otros colores como el verde, rojo, se ha intentado que se usen, pero se supone que no funcionan de igual forma, ya que son como más vívidos. So they basically don't help you to feel at ease, sí, o sea, at ease es como estar en calma, ¿verdad? Entonces el azul se supone que es un color que ayuda mucho con eso. Y pues se supone que también tiene mucho que ver con el hecho de que, o sea, que sí, que el azul está en muchas partes, en muchos, digamos, en muchas partes de la naturaleza. So, yeah, blue is a very, very good pick when it comes to choosing, you know, a favorite color. Okay, how about in the case of Yesenia? In your case, Yesenia, what is your favorite color and what is one thing in your favorite color that you like? Okay. My favorite color is blue. Por el cielo y por el mar. Okay. Básicamente justo, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar, así que muy bien. That is a very good choice as well. You know, having the blue as your favorite color is something that also represents some sense of tranquility. So nice, very, very nice. How about in the case of Carlos? What is your favorite color, Good Carlos? night. Good night. My favorite colors is green. Oh, good, very good. ¿Y algo que le Mm. guste a usted en verde? ¿Una cosa que tenga que sea como de sus cosas favoritas en verde? My bike. Oh, great, very good, very, very good. Okay, thank you very much. And okay, so now we go ahead and we get started with the activity for tonight, or the activities for tonight. And we start with this. The verb be and basically the introduction to it. Okay, now here we have it. It's the verb be. We have three forms. Sí, para el verbo be tenemos tres formas principales, que son is, y are. Sí, esas son las tres formas principales que existen. Para este verbo, sí, is, y are. Ahora, vamos a estar viendo un poco de cuándo se usa cada una de estas, sí. Por ejemplo, una cosa que algunos tienen problemas, ¿verdad? Recordando esto, es cuando se utiliza am, sí. Am solamente se va a usar cuando estemos hablando de cosas muy mías, o sea, decir yo, sí. Por ejemplo, si digo yo estoy. Ok, yo estoy o yo soy. Esos son como los momentos principales en los que se utiliza am. I am va a ser, ¿verdad?, para cualquiera de las dos cosas. Si yo digo, por ejemplo, I am in class or in my class, estoy diciendo yo estoy en mi clase. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, I am a student, estoy diciendo yo soy un estudiante. Entonces, este verbo tiene esas dos diferentes formas de poder interpretarlo, ¿verdad? I am, sí, yo soy o yo estoy. Ahora, luego tenemos el is, sí. Is se utiliza básicamente con todas las formas del singular. Ahora bien, hay una forma en la cual no se utiliza is, una forma singular en la cual no se utiliza is, y es en el caso del you.
Porque, o sea, me imagino que ya más o menos recordamos, ¿verdad? Que si yo digo you, sí, aquel día vimos los pronombres, si yo digo you, estoy diciéndote algo directamente a ti. Entonces, si es solo con una persona que estoy hablando, sería singular, pero no lo voy a usar así. ¿Ok? You siempre, aunque sea en plural o singular, lo voy a utilizar con are. Sí, yo diría you are. Entonces, eso significa tú eres o tú estás, o ustedes son o ustedes están. Entonces, ambas cosas se pueden decir, ¿verdad? Con el mismo, sí, con you. Ahora, tenemos por otro lado, entonces, el he is, sí, he is sería él está, sí, he is o él es. Puedo decir entonces, he is busy, por decir algo, he is busy, eso significa él está ocupado, sí. Luego, si yo digo, he is my brother, eso significa él es mi hermano. Entonces, dependiendo de cuál palabra yo utilice después de, digamos, de la del verbo is, así vamos a interpretar el significado de eso en español. Entonces, es allí donde tenemos que empezar, ¿verdad? Desde los niveles más básicos, a prestar mucha, mucha atención a algo que se conoce mucho en inglés y lo llamamos el contexto. O sea, el contexto es como en qué momento, o sea, cuándo, ¿verdad? Se está teniendo esta conversación. Si yo digo he is, pues significa cualquiera de esas dos cosas, él es o él está, ¿sí? Si digo she is, significa ella es o ella está. Si yo digo it is, significa esto es o está. Ok, pero vamos a prestar atención qué se está diciendo. Por ejemplo, si yo digo it's hot, ¿sí? O it is hot, significa esto está caliente. Ok, esto está caliente. Por ejemplo, pero si yo digo it is, qué sé yo, it is mine, por decir algo, it is mine, eso significa eso es mío o esto es mío, ¿sí? It is mine, esto es mío. Ahora, tenemos con el you, el we, and they. Aquí sería tú, nosotros y ellos. Creo que también ya eso más o menos lo recordamos, ¿verdad? Tú, nosotros y ellos. Entonces, you, we, and they are, estos se van a entender de esa forma, así directamente. Si tú, nosotros o ellos están o somos, perdón, estamos o somos, son o están, y pues lo mismo se entendería con el you. Ahora, otra vez, la misma regla o la misma idea, por decir así, se aplica en este caso, ¿verdad? Prestar atención a qué se dice después. Por ejemplo, si yo digo, we are in a class, eso significa nosotros estamos en una clase. Diferente que yo diga, we are a class, ¿sí? Decir, we are in a class significa nosotros estamos en una clase, porque dije in a class. Pero si yo digo, we are a class, significa nosotros somos una clase, ¿sí? Nosotros somos una clase, we are a class. Así que están esas dos, ¿verdad? Esas dos diferencias. Ok, luego tenemos aquí un par de ejemplos. Quiero que ustedes vayan pensando un poquito porque ya les voy a dejar unos cuantos ejemplos, o sea, que okay, ustedes escriban unos cuantos ejemplos. Así que veamos, tenemos, I'm Jennifer Miller. Sí, I'm Jennifer Miller. Esto significa, no significa yo estoy Jennifer Miller, se va a entender como yo soy Jennifer Miller. Sí, yo soy Jennifer Miller. Luego tenemos acá, you're in my class. You're in my class. Eso significa tú estás en mi clase. You're in my class. Tú estás en mi clase. Luego dice, she's in our class. She's in our class. Esto entonces va a significar, ella está en nuestra clase. Sí, ella está en nuestra clase. Luego, he's over there. He's over there. Él está por allá. He's over there. Después tenemos, it's my math book. Sí. It's my math book. Oh, perdón, él está por allá. Él está por allá. Esto, it's my math book, significa este es mi libro de matemáticas. Sí, este es mi libro de matemáticas. Luego tenemos, it's Miller. It's Miller. Eso significa es Miller. Sí, si recuerden en las primeras clases, ¿verdad? Vimos esto acerca de Jennifer Miller y ella contestaba, ¿verdad? Que su apellido era Miller. Muy bien. Acá está otra de las cosas importantes que son las contracciones. Las contracciones se va a entender como una contracción
a la reducción de dos palabras a formar una sola, por decir así. Por ejemplo, acá dice I am, ¿sí? Contractado, esto suena am. I am, lo contractamos y pasa a ser am. Luego, you are, lo contractamos, your, ¿sí? You are se contracta a your. He is, contractado, sería his, ¿sí? He is, his. Luego, she is, sería she's. Sí, she is, sería she's. Luego tenemos it is, sería it's. Sí, it's. Luego tenemos we are, sería we are. Sí, we're. Luego tenemos they are y sería they're. Sí, they're. Ahora, aquí hay un par de cosas. Por ejemplo, cuando les digo, ¿verdad? Las contracciones son el de dos palabras, formar como una unión de las dos y hacer solamente una. Esto de acá, este símbolo que ustedes ven en medio de estas contracciones, se conoce como la apóstrofe. Al otro día les estuve hablando un poco acerca de ella y es un símbolo muy, muy común en inglés. Sí, se utiliza, pero principalmente se va a utilizar en estos casos, ¿verdad? Como ustedes vean, una apóstrofe significa que ahí hay una contracción de uno u otro tipo. Entonces, esto, sí, serán entonces las apóstrofes que utilizamos para dejar saber a alguien que en este espacio hay una contracción. Ahora bien, vamos a trabajar un momento solos, ¿sí? Vamos a ir un rato a los breakout rooms, vamos a crear grupos y quiero que en estos grupos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que ustedes escriban juntos, o sea, porque la idea es trabajar juntos, tres oraciones por cada una de estas. Saquen una captura, traten de, o sea, de ahorita de ver, ¿verdad? Estas contracciones donde están todas las contracciones del verbo be, sí, y quiero que escriban tres oraciones por cada una. Vamos a tener quizás unos 6 a 8 minutos, sí, de 6 a 8 minutos, entonces, y juntos a escribir estas oraciones. Así que, no sé, si tienen alguna duda, ahorita, ¿verdad? Sería bueno aclararla, si no, pues yo abro los rooms y ustedes pueden unirse para ir a trabajar en estas oraciones. Así que, ¿alguna duda que tengan ahorita? ¿No? Vale, entonces parece que tenemos claro, ¿verdad? Cómo funcionan estos pronombres con el verbo be. Así que vamos entonces a los rooms, ¿sí? Crean ustedes sus oraciones y volvemos acá para compartir el trabajo que hayamos hecho. So, let's go then. Sí, de tres. Okay, empezamos con el primero de I am. Sí. Podría ser I am a teacher. Yo soy una maestra, un maestro. Okay, pero si gustan podemos hacerlo así un poquito más extenso, ¿verdad? Como okay. Por ejemplo, soy una profesora de danza. Okay. Si gusta, usted lo escribe, porque yo no tengo ahorita dónde. Sería, creo que se puede mandar aquí en el chat. En el chat, ajá. Ok. Maybe we are a big family.
Hi. Hi. ¿Qué hay que hacer en la actividad? Oraciones, como las que mostraba en los ejemplos. Ah, bueno. Vaya, dance teacher, primero va dance. Sí. Sí. Siempre va a ir, digamos, por ejemplo, el adjetivo va antes del nombre en inglés. Sí. Okay. Son tres de cada una, ¿verdad? Dijo ocho en general, pero si gustan, hagamos las tres de cada una, entonces. Ah, ok, entonces sigamos con la otra. La otra podría ser. ¿Cómo, de dónde viene? No. Está anotando. Maybe I am glad because I buy my new cell phone. El último, uno, nos falta una. You are a graphic designer, por ejemplo. Your friend is... ¿Cómo dijo? ¿Cómo? No oí. You are a graphic designer. Tú eres diseñador gráfico. I am thinking de algo así. ¿Está bien eso? Y vamos con la she's. He's good. He is my brother. Con she o con he. Esa que dijo ella está bien. He is my brother. Ah, entonces vamos con he. También his no, his Paco. Él es Paco. Es Paco. También he's in my class.
you know?